Buenas, ¿qué tal? Ah, un momentito, por favor, que la estoy liando parda. Dirás, no, Koi, no te vemos. Bueno, ese es parte del problemilla, ¿vale? Pero estamos en ello, lo estamos solucionando. Me cago en la puta, cuánto pelo. Joder, aquí, tío. Un momentito. Es que tenemos cambios hoy en la setup, ¿vale? Tenemos cambios en la setup. Me están complicando un poquito la vida. Vamos a ver. Transición. Ahora, ¿no? Buenas, chorbitos y chorbitas. Bienvenidos a un nuevo streaming de Resident Evil 7. Dejar que ponga esto por aquí un poquito. Que ordene esto, es que lo tengo todo. Es que lo he dicho, tengo cambio en la setup, ahora os cuento. Me cago en mi vida, esto es Discord. ¿Qué coño hace Discord abierto? Aquí el navegador para leer el chat. Y Yanto, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coño, te vemos, Dani, el bigotito. Ese cambio de... Exactamente. El bigotito es la cambio de setup. El bigotito es la cambio. El bigotito ha vuelto. Os voy a decir una cosa. Me os voy a confesar una cosa. Mine le va a ofrecer. Pero me gusta. Me gusta el bigote, coño. Me gusta cómo me queda el bigote. Soy una persona. Soy un hombre de bigote. ¿Qué le voy a hacer? Vale. Segundo error. No estáis viendo el juego. Vale. Pues bueno, eso es otro error de la setup. Es que no tengo el juego ni abierto, ¿vale? Vale, os comento el cambio. El cambio es que la cámara. Para vosotros el único cambio es que. Cambia para mí. Para vosotros el único cambio es que tenéis la cámara más cerca, ¿de acuerdo? Entonces veréis mejor cada uno de mis poros. Vamos abriendo ya el juego. Nada, la cosa es que yo tenía un problema con la pantalla de 2K que tengo, ¿de acuerdo? Es que vi, a veces me tenía como que encorvar hacia adelante porque vi incluso las cosas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Y yo he comprobado en internet la distancia a la que tenía. Pues tenía la pantalla como muy lejos de mí, ¿de acuerdo? De hecho, he estado mirando la posición ergonómica para la pantalla de 27 pulgadas y he tenido que acercarla, ojo ahí, 20 centímetros, ¿vale? La tenía alejado 20 centímetros de más, ¿de acuerdo? Así que la he tenido que acercar 20 centímetros y entonces eso me falta, como que me falta espacio, ¿vale? Me siento claustrofóbico. Vale, me siento claustrofóbico porque tengo todo. Me viene la pantalla encima, me viene esta segunda pantalla. Dios mío, necesito deshacerme de esta segunda pantalla y poner una vertical aquí de una vez. Y se me viene todo encima, ¿de acuerdo? ¿Qué coño es esto? Banner footage, volumen. No vuelvo a mostrar. A mí no me enseñes. No sé qué es esto. No, no me interesa. Pues vamos quitando la musiquita. El juego deberías empezar a verlo. Uy, me cago en mi vida. Ya. Deberíais ver el juego. Increíble. ¿Qué coño es esto? No sé, pero esto huele a copyright, ¿eh? No sé qué es, pero eso olía a copyright y tiraba para atrás. Tengo dos pantallas, ¿vale? O sea, tengo dos pantallas. Una no es mía, ¿vale? Básicamente, tengo la pantalla del curro que la estaba usando solo. La estaba usando las dos pantallas para trabajar, porque para una pantalla. Porque estaba usando la del portátil y la grande que tengo yo, ¿no? Y eso se me decía como muy pequeño. Entonces, me dejaron una en el curro y entonces para trabajar. Entonces tengo la del curro y entonces para trabajar uso las dos grandes, ¿vale? Y bueno, pues ahora ya que estoy en ordenador para streamear, pues mira, pues desenchufo un HDMI, lo enchufo en el otro y lo utilizo también para streamear, why not? ¿Eso es legal? ¿Cómo es ilegal? Eso es ilegal. O igual si estoy cometiendo una ilegalidad y no lo sé. Sea, no tiene. Entiendo que no. También la que lo uso para trabajar. Porque la verdad es que las dos. Trabajar con dos pantallas. Bastante cómodo, ¿eh? Vale, pues va, nada, vamos a empezar vamos a seguir con la historia de Resident Evil. Algo que debemos. Nuestra esposa, mujer, novia, no sé qué, desapareció.
Hace 3 años recibimos un email de ella diciendo: hey tío, vente aquí a esta casa en medio del monte, en la América profunda, en un pantano. Hemos ido sin armas, sin avisar a nadie y nada. Hemos llegado, hemos encontrado a nuestra mujer prisionera y ha dicho: pero que yo no te he mandado una puta mierda. Se ha convertido en una especie de zombie, nos ha intentado matar, la hemos matado y ahora estamos en una especie de casa de matanza de Texas con un señor que se ha cargado a un policía y todo nice. Y tengo una mano cosida. ¿Ves? Tengo una mano cosida. Bueno, cosida, mediante información, grapada. La verdad es, eso sería algo que harías tú. ¿What? Hola, Main. ¿A qué te refieres? Oh, mira, tengo un ataque de cuchilla. Puedo apuñalar en plan mal, como hacen los japoneses. Vale. ¿Qué es esto? Qué peste. Ir 3 años tarde a buscarme. Pero es que en ningún momento... No llegué 3 años tarde. El email llegó 3 años tarde. Y ni siquiera lo mandaste tú. Era una trampa para que yo viniese, ¿vale? Que, por cierto, os voy a decir una teoría. Tengo una teoría. Yo no sé nada del juego, ¿vale? Tengo una teoría. Después de jugar la demo y jugar a esto, y conociendo yo un poco las movidas del Resident Evil, que siempre hay algo atrás y ya no es la primera vez que casa que tiene un laboratorio. Y junto a la demo, más esto, más la lista que vimos, ¿esta casa no será una especie de gran hermano para Umbrella o la corporación o para la corporación pollas que haya en el ambiente, que esté controlando ahora el Cotarro, para probar sujetos de su nuevo virus o la madre que los parió, ¿no? ¿Entendéis lo que os digo? Vale, dicho lo cual, es verdad que cambió los controles como una persona normal. Oh yeah. Vale, el mapa. Vale, teníamos que ir aquí, que nos faltaba una llave, pero creo que la tenemos. Me voy a asustar. Voy a guardar esa predicción. Uy, ese es un cuadro famoso, ¿eh? A ver. En mi puta vida, puf, puf, esta mansión es muy grande. Dispárame, dispárame. ¿Cómo que dispárame, dispárame? Por cierto, si tengo que cambiar de arma rápido. Vale, numeritos. Tengo cargada, sí. Moneda antigua, acetar. ¿Ese es tu padre? Antes lo era. Joder. Lo siento, pero está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? Más quisieras. ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo. Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa. Vale. Te llamaré. Me suena un montón la voz. Vale, necesito 3 cabezas de perro. Parece un perro. Parece un perro, no. O sea, parece, no, no es. Parece, quizás. ¿Qué coño es eso, tío? Estoy viendo una posible arma nueva. Uf.
Vale, tengo un péndulo que creo que es para la habitación del otro lado. Más de 20 desaparecidos en 2 años. El capitán Howell de la Policía Estatal ha comunicado a los medios que han comenzado la búsqueda de Helen Mirkiff, una estudiante universitaria de Carolina del Norte, que se encuentra de viaje por Luisiana. No tiene noticias de la señorita Mirkiff desde la noche del 21. O sea, o los policías están comprados, o ya, oh, tío, ya me contarás qué cojones, ¿eh? Tienes un desaparecido por mes. En los últimos 2 años se han multiplicado los informes de personas desaparecidas al sur de Luisiana. La mayoría de desaparecidos son turistas o vagabundos. Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha. La policía sospecha que los hechos son de una naturaleza criminal y que existe una conexión entre ellos. Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar, así como el incremento de número de agentes. Hey, Breaker, ¿qué tal? Dime que estamos viéndote en Just Chatting. ¿Cómo que me...? ¿Cómo? ¿Cómo que no me estáis viendo en Just Chatting? ¿Qué dices? Qué rica pinta tiene todo, loco. Nada nuevo por acá. Volver en algún momento, tenemos que volver para atrás. Estoy streameando Just Chatting y te estamos restreameando. Vengo a hacerte un poco de promo, tío. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿estás viendo un streaming en un streaming? No es por nada, Brick. Estás empezando a jugar a ser... madre mía, madre mía, mira, madre mía. Mira, mira, mira. Mirar qué trapecio, es increíble. Estos son años de gimnasio, ¿eh? Mira, mira, mira. Poligonales totalmente los trapecios, de lo fuerte que los tengo. Estás jugando a ser Dios, vas a crear una paradoja. ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? No tengo ningún objeto. Un águila, vale, necesitamos 3 cabezas de perro y un águila de momento. Cago en mi puta vida, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La casa de Harry Potter. Venga, aquí. Somos en plan... hay que moverse como shooter táctico, ¿de acuerdo? Pro Valorant. Revisando las esquinas. Madre mía, ya empezamos con los sombreros. Uf, cómo huele a trampa esto, ¿eh? Cómo huele a trampa y cómo huele a que me voy a meter aquí. Tiro. Mierda. Y no voy a poder salir, ¿no? Cago en la leche. Tengo que dejar algo que equivalga al mismo peso, ¿no? Vale. Fuck. ¿El perchero? El perchero debería tener el mismo peso. ¿Han canjeado nada de palabrotes? ¿Pero qué dices? Yo vas a empezar a decir que estoy empezando a jugar series hace de años de eso. Venga, Breaker, tío, gracias. Saludos a todos desde tu canal. El perchero no vale. El péndulo, entiendo que es para el otro reloj. Un águila. Pues nada, pues pisos de arriba. Bueno, podemos hacer lo del péndulo, ya que estamos aquí. Me cago en mi vida, ¿eh? Me cago en tu vida. Me cago en tu vida, ¿eh? Calma. Es que claro, encima que sé que este Resident va muy a los sustos de en plan boom. Pues acojonadísimo, perdido. Madre mía, es que soy un genio.
Vale, ya tenemos una cabeza. Hola, Rebeca, es que la acaban de usar justo antes. ¿Qué tal? Es que la acaban de usar justo antes de que llegaras. Ay, me cago en la leche. Que no puedo utilizar palabrotas. Me cago en la leche es una palabrota. Buah, que yo no sé si... Yo creo que no sé vivir sin palabrotas, ¿eh? Vamos a poner una de las cabezas de perro. Que quiero el inventario libre. Ok, piso de arriba. Uf. Con lo de chill que estaba yo ayer en Tell Me Why, ¿sabes? Voy a ir mejor por la puerta de la derecha, porque la de izquierda tiene pinta de que me la pueden romper en un momento. Y la puerta de este lado tiene pinta de buena puerta. ¡Ay, no puedo! ¡Me cago en mi vida! ¡Aquí está la señora! ¡Ay! ¡Ay, está la señora! Tengo miedo de que cada vez que no la mire se me acerque un poquito. Evelyn, 2 de mayo de 2014. Pues que la señora va a ser la más fuerte de todas. ¡No puedo dispararle a la señora! No me parece correcto. Joder. ¿Por la puerta normal o por la puerta de la muerte? ¿Cuál entramos? Lógicamente esta que tiene brilli brilli. Tampoco se abre. ¿Qué pasa? Te has asustado a una abuela. Esta abuela me acojona muchísimo. Niños y viejos de lo peor del mundo. ¿Qué es esa foto? Es que madre mía. Dile que te haga un cocido. Coy, ¿por qué le disparas a una anciana? Si está en esta casa y respira, merece una bala. Cancelado otra vez. Es que no me deja, May, no me deja. Vamos a meter un susto, una. Que no puedo. No puedo, no me deja, Nix. No puedo meterle puñalada. No puedo meterle una puñalada. Me cago en mi puta vida. Tengo mucho miedo, ¿eh? Joder. A lo mejor es el hobby del padre. Partir cráneos. Hay que respetarlos de nuevo. Lo siento, Anton, no es personal. Es su pensión o la mía. It's nothing personal. Ay, me cago en la leche. Ah, es que... Es que ¿cuánto de screaming va a ser este juego? Otra escopeta. Y sigue encerrado. Joder. Moneda antigua. Pero ya te cargaste al padre. Mis cojones, me carga el padre. Mis cojones, me carga el padre. Ese está durmiendo en una siesta de puta madre. En el momento que tienes una mano grapada y te busca una familia para matarte, se pierde el respeto. Exactamente. Marguerite,
Saca al hippie de mierda ese que cogimos del salón y llévala al área de procesado. Saca al hippie de mierda ese que cogimos del salón y llévalo al área del procesado. Uno, ¿cómo que área de procesado? Me cago en mi vida, o sea, 100% caníbal. Lo que me han dado de comer, bueno, solicito de un ser humano. Cinta de vídeo, mía. Qué bien, qué bien. Ya empezamos con las cintas de vídeo. No tenemos nada por acá. Puerta cerrada, por favor. Más pólvora. ¿Qué es esto? A ver. Cabeza de perro azul. Tenemos dos cabezas. Nos falta una. 2 de octubre. Las noticias dicen que se acerca una tormenta. La última vez que tuve que limpiar los destrozos, ya hace unos años, me rompí la espalda. ¿Es la abuela? Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntalar el tejado. A lo mejor le pido a Lucas que me ayude. 9 de octubre. Finalmente he conseguido drenar el agua. La casa está bien, pero la antigua ha sufrido muchos daños. Lucas está dando el coñazo con no sé qué barco enorme que se ha estancado en el pantano. Si es verdad, mejor será informar a la parroquia. Iré a verlo mañana. ¿Eso que te dieron de comer era tu novia? ¿Tú crees que está muerta? Yo no tengo claro que esté muerta, ¿eh? Con estos poderes regenerativos que vimos. Yo si no veo convertirlo en polvo en el viento, no me fío de que esté muerto, ¿eh? Esta estatua de Eva no nos con taparrabos no es como muy sospechosa. Venga, va. ¿Me van a meter gameplay de mierda otra vez? Vente. Mia Winters, Old House, Mia, Ethan, please watch this. Ethan, si encuentras esto, sé que no puedo esperar mucho de ti. No tras lo ocurrido, de lo que hice. Pero solo quiero que sepas que no era yo. Yo no sé lo que pasó. Tengo tantas cosas que explicar. ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! ¿Qué coño? No puedo dejar que vuelva a cogerme. ¡Ah, que se juego yo! ¡Oh, Dios mío, que me persigue! Madre mía. Por aquí, mamá. Ay, Dios mío. Estoy harta de romperme la testa. ¡Hostia! ¡Hostia puta! Pero ¿por qué he muerto en un flashback? Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas. Debo esconderme. Debo esconderme. ¿Por qué me haces pasar por esto? No mires. No mires. Yo para merecerme esto. No mires. A mi casa. Te he dado de comer. No te entiendo. Esto es una bendición.
Ahora no es el momento. Voy a morir. ¿Me está viendo? Sé lo que tú y Zoe estáis tramando. Sé que sois cómplices. ¡Tengo miedo! Yo no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan. ¡Tengo miedo! Voy a hacer una cosa. Como me encuentro más valiente... Como me encuentro más valiente que en el juego, voy a poner el brillo bien. Me voy a arrepentir. ¿Cuánto duraré con el brillo subido? Me va a ver. Me va a ver. Madre mía. ¡Ay, Dios mío! Cuando mira por el suelo, si ves una tarjeta jungle que nos forramos. ¡Abrimos nuestros corazones! ¡Señora, a mí déjeme! Cagarme encima de miedo, no le voy a engañar. Que no soy una mierda, ¿eh? Vale, ahora lo he cogido. Vale. ¡Ah! Vale. Joder. Madre mía. Venga. A ver. Venga. Increíble. ¿A qué te refieres con que no se ve bien? Pues que no veo una mierda. Al final voy a subir el brillo. Ya no por miedo ni nada. Si es que no veo, ¿eh? No veo. Voy a dejarlo así en la mitad como lo teníamos. Es que no soy una mierda, mira. Buah. Va a salir boom. Un zambade así de campeonato. Cago en mi vida. Todo lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo. Ninja nivel Skyrim, cuidadito.
Es que no se veía nada, es que no se veía nada. Y supuestamente así... ¡Es que no lo ves! Y supuestamente así lo tengo calibrado como me indica el juego. Hay muchos enigmas por resolver y no me estás prestando atención. ¡Ya! Os odio a muerte. Os odio a muerte. ¿Crees que la pequeña Eddie va a tolerar tus tonterías para siempre, zorra? Madre mía. Que no puedo, se puede decir taco, señora. Que esa palabra baneadísima de Twitch ahora. Estoy harta de jugar contigo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Pues si yo te contara. ¿Y por qué esta señora tiene más superpowers que yo? Pero se ha dicho trineo. Efectivamente, ¿no? Eso lo diré yo cuando... Hija de puta. ¿Es esto? A ver. Estoy jugando con esto en VR y me da un infarto. Si llego a jugar con este juego VR es que me muero. ¿Qué te han hecho, Mía? Pero bueno, confirmado, está... Entende... Está viva. Anda, ahí el cuerpo de una chica y el de una chica. Puede que haya sido disecado por la familia. Vale. Juegos varios. Cago en la puta. ¿Me está rayando? ¿Por qué hay más de una escopeta? Ah, pero este no es la misma escopeta. Ese es un rifle, ¿eh? Eso es un rifle, señores. Vale, siguiente puerta por aquí mismamente. Cuchillo, no, en realidad sí es un scope. ¿Qué pasa? Cuchillo, selecciona el objeto que quieras usar. No se puede forzar. ¿Le puedo pegar un tiro? Pregunta seria. Ganzúas, vale. Esto es la entrada. Más fluidos. Vale. Esa puerta. Joder. Joder. Me cago en mi vida, ¿qué va a salir de ahí? Moneda antigua. ¿Qué va a salir de ese agua? ¿Qué va a salir de ese agua, eh? Es que de ese... O sea, se levanta ¡boom! Y yo, ¡oh, Dios mío!
estatua de madera. Es un montón de no quiero ni saberlo. ¿What? Ah, para el piso de abajo, leñe. Este es para el piso de abajo. Vale. Ya lo tenemos todo. ¡Hostia puta! ¿Cómo es? Hostia, te aseguro que es mejor que morir. Madre mía. Mi pequeña nos ha bendecido. Y siempre... Como puedes ver, la familia solo es parte de su... Yo la verdad es que... Lo que en resumen significa... que estás jodido. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Pero madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero si corre más que yo! Ya que es inmortal, no puedes matar a Jack con armas normales. Es mejor aturdirlo y poner pie en polvorosa. Gracias. Gracias. Gracias por el consejo, ¿eh? Me ha venido bien. Ha llegado a tiempo el consejo. Algo intuía, pero como lo habíamos dejado cao ya una vez... Es la hostia, te aseguro que es mejor que morir. Hombre, mejor que morir es cualquier cosa, no te jode. Corre por tu madre. Vale. Vale, vale, vale. Calma, calma. Calma, estoy viendo el pico. I have the pico. Venga, el ángulo. Pero si está perfecta el águila, por favor. Está perfectísima. ¿Cómo no está perfecta el águila? Me cago en mi vida. Un ángulo. No, 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 no. Ahí. A ver, igual me falla la punta de la ala, ¿vale? Pero a ver, detalles. Venga. Ok. Ah, que tengo que hacer que coincida justo encima, vale. ¿Quién construyó esto? O sea, que el padre de este es como el señor sombreros del 2, ¿no? Y mi pequeña, entiendo que es la hija. Pues que la hija que nos está llamando está jugando con nosotros. Madre mía, mira. Es como el unicornio del de The Witcher 3. Espero que no tengamos una escena similar aquí. Un pavo. Maravilloso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Uy, pero si aquí la comida está relativamente bien. Usa los psicoestimulantes para encontrar objetos. ¿Cómo? ¿Droga?
psicoestimulantes, medicina que medicina que utiliza los sentidos temporalmente, lo que permite detectar objetos con facilidad. Ah, por cierto, cago en mi vida. Vamos a combinar esto ya. ¿No? Combínalo con esto. Y esto lo puedo combinar con esto. No, con esto no. Vale, esto no se combina con nada. Munición de escopeta. Vale, aún me falta otra cabeza, ¿eh? Genial. Un cuervo con dos cabezas, maravilloso. Más balas. Tiene pinta de ser algo. Nada. Uf. Seguimos sin ganzúas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, Vince, tío, ¿qué tal? Dejaste atrás cosillas, así que sin prisa. ¿Cómo? ¿Cómo que me he dejado atrás cosas? 14 de junio, marido y mujer. De vacaciones. El marido fue un éxito. ¿Qué? Es el número 12. Por desgracia, la mujer no lo fue, así que nos desharemos de ella. 7 de julio. Tres colegialas. Están todas podridas. Lucas es un idiota. 13 de agosto. Vagabundo. Se transformó en 3 días. Es el número 13. Mía. Y lo he dejado un niño maravilloso todo. Sigo estando sin ganzúas. Vale, espera, voy a revisar, no vaya a ser. Coño, hierba aquí, no tengo espacio para ella, mierda. Anda, puedo generar munición. Yeah. I like it. La verdad es que me vendría... Tengo demasiadas cosas, ¿eh? Porque dejarme una hierba no me apetece nada, dejarme una hierba. No puedo dejar algo en el suelo y que no se pierda. Cago en la leche, pero se me va a quedar la hierba ahí, ¿eh? Lo único se me ocurre... No, es que tampoco. Podría generar más munición... con el fluido químico. Pero casi... En vez de generar... casi lo prefiero para... para usar... para hacer medicina, ¿sabes? En vez de gastármelo... para hacer munición. Qué rico. Deben ser las víctimas. Joder. Cago en mi vida. Es la mierda de la bañera, loco. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Te puedo matar? ¿Eres tú? ¿A ti te puedo matar o también eres inmortal? Madre mía, mi puntería. Me cago en mi vida, ¿eh? ¿Por qué? He visto mucho Resident Evil 4, ¿eh?
Vale. ¿Anda, coño? Uf. Entiendo que esto ha sido un fracaso. Vale, así que no todos los zombies se transforman en zombies. Ok, líquido negro igual a cosa viscosa, ok. Seguimos sin poder abrirlo. Es que no tenemos nada para abrir esas mierdas. Qué bien para el sótano. Oh, maravilla. Ven aquí. Vamos a dejar la pólvora de momento. Todo lo trasvasamos también. Las monedas las trasvasamos. Y esto me lo dejo. Y ahora vuelvo por la hierba. ¿Querida Courtney? Esos cerdos me están buscando. Pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar. Para salir, tienes que encontrar las relieves con forma de cabeza de perro. Vi una en la sala de disecciones subterránea. Consíguela. Es la única forma de salir de aquí. Qué bien. Maravilloso. Vale, vamos a guardar partida. ¡Ay, que me peta el pecho eso! Pero me cago en la leche, pero que no. Porque eso me parecen cosas con ganzúas y no tengo ganzúas. Vale, vamos a recuperar la hierba antes de bajar, ¿no? Anda. El cuerpo ha desaparecido. Menos los dientes. Vale, ya tenemos la hierba. Volvemos. Vale, me estaba dando miedo que los enemigos respawnearan, ¿vale? Me estaba dando un poco de miedo, en plan, los enemigos tendrán respawn. Si mato a este zombie, ¿volverá a reaparecer? Joder, el resto de barro sigue para abajo, qué bien. Guardamos de nuevo, que es gratis. De hecho, esperar un momento. Combinar con esto, llevo dos. Y ahora sí que guardo. Uf, venga, sala de disecciones. ¿Qué puede salir mal? Estoy poniendo tenso ya, ¿eh? Anto, ¿es posible que te haya visto jugar esta parte? Los enemigos de este me recuerdan un poco a las sanguijuelas del Resident Evil 5. Es que esta parte me suena de haberla visto, ¿eh? ¡Hostia! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
Vale, el giro rápido me ha salvado la vida. Lo he pulsado sin querer. Madre mía, mis reflejos de pro gamer me han salvado, Solo hay esto es como es el instinto, ¿sabes? Cuando estás en peligro, solo hay tres formas de reaccionar. O atacas, te quedas quieto o huyes. La mía ya está claro cuál ha sido. ¡Pírate! Joder, y además hay más mierdas de estas por aquí. Ahí dentro hay uno fijo. Y lo peor es que necesitan varias balas. Vale, vamos a ir a... Vale, está cerrado por el otro lado. Vale, aquí dentro, en esta puerta, hay uno fijo. Joder, no quiero entrar, pero igual sería bueno cargar solo antes de seguir avanzando. ¿Aló? Falsísimo. Venga. Venga. Cago en la puta y tiré una bala para nada. Vale, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Avanza mis cojones, no quiero avanzar. Avanza tú si quieres avanzar. Yo no quiero avanzar. ¿A dónde se ha ido? ¡Me cago en mi vida! No seré yo Lolito, ¿no? Uf, ok. Vale, así que los monstruos estos te pueden trolear si los has visto, ok. Lucas. He cogido el tipo que se empeña en escapar. Vale, Lucas ya hemos visto que se referían varias veces a él. He cogido al tipo que se empeña en escapar. Lo he encerrado en el incinerador de la izquierda del todo, para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. Sabemos cómo, ¿sabes cómo abrir el incinerador, ¿no? Acuérdate, 3A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. Joder. Vale. Trevis, Lara, Mano Sangrienta, William, Sound. Vale, ¿de cuál de ellos saldrá el monstruo? Porque de uno va a salir un monstruo fijo. Vamos. Tamara. Vamos a dejar de la mancha para el final. Este también tiene sangre, pero bueno. Trevis está cerrado. Qué raro. Vale. Solo queda el de Trevis entonces. ¡Anda, coño! ¡Es un puzzle! ¡Ah, vale! Acuérdate, 3A y una huella. Vale, esto debe ser para identificarlo, ¿vale? 3A y una huella. Huella, imagino que será esto. ¿No? Ah, bueno, vale. Pensé que igual tenía que ir a cerrar o abrir unos para abrirlo. Workshop.
Madre mía. Sí, ¿no? Sí que es un puzzle. ¿Ves? Joder. Tan loco no estoy, coño. A ver, ya me parecía a mí que eso era un puzzle. Voy a cerrar esta puerta por si acaso. Vale, a ver. 3A y una huella. 3A y una huella. William. Sound. Lara. Una A. Me estás poniendo muy nervioso, Anto. Cago en la leche, no entiendo el puzzle este. Ah, Craig, mira. Lara, Craig y Sean. ¿Y la huella? Pero no tengo ninguna huella. Tamara. Un momento. Ah, no eran tres nombres con A. Es la taquilla con tres nombres, joder. ¿No? Y la de la huella, que es esta. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Cago en tu puta madre! ¡Cago en tu puta madre! ¡Cúrate! ¡Hostia, que salta! ¡Que hace cosas! Cago en su puta madre. Que esta era diferente, que este diferente, que este tenía una mano tocha. Me cago en mi vida. ¿Y esto para que me ha valido? Vale, llave de la sala de disecciones. Joder. Déjame, Anto, ¿vale? Déjame. Mapa. Vale, este es el taller que no tiene salida. ¿Qué vamos a los generadores? Pues no. Pero vamos al taller. Regenero vida. No me quedan muchas balas, ¿eh? Me cago en mi puta vida, me cago en mi puta vida, me cago en mi puta vida. ¿Por qué corren tanto? ¿Vale? ¿En tu casa? Para los otros normales, ¿eh? Que va. Voy a bajarle la sensibilidad, a ver. Voy a bajar un poquito la sensibilidad. Porque si no, madre mía.
Pulso de mantequilla, ¿eh? Y nosotros es malísimo. A ver, ¿qué hay otro? Joder, 6 balas. Oli. Churra. Churra. ¿Dónde está? Aquí tú no, joder. ¿La? Corre, 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 corre. No tengo balas. Bloquear, pero bloquear hace algo en la vida. O sea, yo no he bloqueado nada en la vida. Bloquear vale para algo. Cúrate, anda. Pues bueno, me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas y me he quedado sin... sin balas y sin curaciones. GG. Me está gustando esta sala de autopsias. Ah, que esto no es... Me cago en la puta. Que pensé que era el taller, que no tenía salidas. Si no es el taller, esto sí tiene salidas. Perfecto, menos mal balas. Fluido. Recibes menos daño y no lo tengo seguro, pero previenes la insta-kill. Vale. Combina. Con esto. Ok. Uf. Y aquí entra los generadores. Por aquí, ¿vale? Vamos a intentar ir al taller primero. Está cerrado. Okay, pues vamos a intervenir por aquí. Y esto, entonces desbloqueo la puerta. ¿No? Perfecto. Balls. Madre mía, el cuarto de la colada, loco. Uf, qué pinta de que se me cae algo por ahí encima, ¿eh? Una hierbita. Creo que tengo una ganzúa. Foto misteriosa. Vale, tengo una foto de una chimenea. No tiene suficiente espacio. ¿Qué es esto? Llave del escorpión. Retiro la casa. Retiro lo dicho. Esa casa es muy grande. 1000 euros mínimo en Madrid. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí voy directo a la morgue. Joder. No entiendo las vueltas que tengo que dar, pero bueno. Voy a subir un momento de arriba. Y voy a hacerme hueco para coger la llave de escorpión. La pólvora. Muévela toda. Foto misteriosa. He escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. Esta es la foto en la entrada. Vale. De momento la vamos... Ah, no puedo moverla. Me cago en mi vida.
Ah, vale, no lo puedo mover porque no tengo abierto esto. Okay. De momento lo dejamos ahí, que no lo necesito. Madre mía. Sí, ya me di cuenta, sé por dónde hemos sentado al principio. Por cierto, tengo la duda, ¿regenero vida? Porque tengo las manchas de sangre, pero no sé si se me van a dar quitado. Vale, pues o vamos por los generadores o vamos por la morgue. Vamos a seguir el resto de sangre, que puede salir mal. ¿Qué he pillado? Más fluidos. Más drogas. Puerta cerrada. Esta no vale, ¿no? Esta no es una llave de escorpión. Esto es una llave de... Esto es una serpiente. ¿Qué tengo? ¿Qué he cogido? Es una escopeta, muy bien. Que me den munición de escopeta ahora me da la impresión de que debería tener la escopeta de mi poder. Y no la tengo. ¡Hostia puta! ¡Hostia! Por toda la espalda, cabrón. ¿Qué hace ninja? Hace cosas ninja. ¿Has pillado antes? ¿Qué he pillado de qué? Me quedo mirando el suelo, que es como el suelo que le tenemos a los conejos. Échate una curilla, anda. ¡Hostia! 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 ¿Pero qué troll? ¿Pero cómo se puede ser tan troll? ¡No! 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 ¿Hola? ¿Churra? ¿Ven? ¿Ven? Ven a probar, mira, mira qué sabroso es mi jamón. Cago en la puta. Se ha reiniciado. Me cago en mi vida, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! ¡Que no son uno! ¡Que son dos! ¿Cuántos hay? ¿Pero cuántos hay? ¿Pero cómo los voy a matar a cuchillo?
Holomorfo, estas criaturas son duras de pelear. Para detenerlas tienes que destruir la cabeza o bien mutilarlos completamente. Ah, mira, si me pone aquí, reúne nuestras cabezas, consigue la escopeta. El poco a poco no lo llevo bien. Cago en la puta, que no guardé partida, ¿verdad? Cuando subí. Me cago en mi vida. Venga, a ver, el primero que era por aquí, ¿no? Y me voy. Venga, chavales, pelea a muerte con cuchillo. ¿Qué llave? No tengo ninguna llave. Que no he guardado partida, joder. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale. Luego está el de la puerta esta. Es que son muchos a matar, ¿eh? En tu caso. Hostia, hostia, hostia. Ahí me ha dolido, ¿eh? Esa me ha dolido. Esa me ha dolido. No, la escorpión. Que he muerto, Anto. He muerto y no guardo partida. Entonces no tengo la llave. Bloqueo, bloqueo, es posible bloquear. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Que muero otra vez. Mata y remata, tío. Mata y remata. Joder. Venga, va. De aquí estamos. No entiendo este armario. ¿Por qué me dejas abrir un armario que no tengo? Esto sí, muy bien. Bonico. Pero no caeré en tu trampa. No. Sí que voy a volver a caer en su trampa otra vez.
Pero si lo he matado, por favor. Es que se ha ido. Pero ¿qué es esto, por favor? Te vas lejos de su zona, ya veo. Coño ya. Muerto. Koi verified. No aprende 6 veces. Déjame, Mine, ¿eh? Déjame. Déjame tranquilito, por favor. No me interesas. He visto lo que hay y no me interesas. Decía yo, es que me sonaba que teníamos un fluido por ahí. Vale, va a caer uno por ahí luego. Por aquí no había nadie, ¿no? Estaba esto. Tenemos la drogui, las balas de escopeta y ya está. Y como ves, mantuvo el daño. Sí, te imaginas, ya eso es lo que faltaba, tío. Que se pierdas y no mantuviese el daño. Lo que me da miedo... Si guardo partidas o tal, los bichos se regeneran. Es que eso no lo he visto todavía. Por ejemplo, o sea, yo ahora me voy a guardar partida y estos bichos se regeneran, hacen respawn. Hay respawn de bichos en este juego. Esto no es Dark Souls. ¿Qué me quieres decir con eso? No he jugado a Dark Souls. A ver, se va a caer ahí. Ahí está. Me voy a echar una cura y ahora nos damos una pelea a navajazos, tranquilo. No. Madre mía, la esquivada. Madre mía. Venga, ahí. Aguanta con tu mano grapada. ¿Ves idea? Vale, hace menos, bastante menos daño, ¿eh? Nos hace bastante menos daño bloqueando. Bastante menos daño. Uy, esto va a ser que va a ser un sin propósito esto. Bajadas. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hijo de puta hacker de mierda! Venga, ven. Vale. Es
Lo que voy a hacer es guardar la partida. Por si me vuelven a por si me han matado, que ya he avanzado bastante. Hola, Calquera, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay. Guardas partida. Sí, guardando. Hacerle manicura a los bichos. Más o menos. No tengo la foto todavía, ¿no? Espera. Voy a guardar cosas, que tengo varias, bastantes cosas que no me interesan ahora. Pa, pa, pa. Cartuchos de escopeta. Ah, mira, ya tengo la llave del escorpión. Casado, tío, el Blue Monday este. ¿Te has enterado que yo no sabía que ahora hay ofertas de Blue Monday? Y yo, pero ¿desde cuándo hay ofertas de Blue Monday? ¿Pero qué me está contando, señor? Entonces, ¿está usted seguro de lo que me ha dicho? ¿Está usted seguro de que no necesito la foto? Porque aquí no veo nada, ¿eh? ¿Pero qué exploro si no hay forma de interactuar con nada? Si pudiese interactuar con algo, habría algo. Es un cuervo. Aquí no hay nada, ¿eh? Yo creo que necesito la foto. Es que no hay nada para interactuar, joder. ¿Ves? Nada. Nada de nada. Anda, coño, otra vaca como la de arriba. Lo que tengo es la ganzúa, que ahora puedo utilizarla para abrir esto. Munición escopeta, pero que no tengo escopeta, joder, que no tengo escopeta. No tengo la maldita escopeta. Nada, vamos a seguir avanzando. Coño, mira, la llave de escorpión. Y ahora puedo ir al salón principal. Ah. Pero sigo sin tener nada para tapar la escopeta. Que fue la partida anterior, Anto. Que fue la partida anterior, te lo estoy diciendo. Vamos a dejarlo ahí. Es por eso necesito la foto y se me desbloqueará algo allí entonces. ¿Pero cómo voy a tener la foto si no la he cogido todavía? Que la foto está aquí dentro. ¿Tengo nada para mezclar? No, todavía no. Vale, la munición me viene guay. Calma. Venga. Ven aquí. Ven aquí. Nos vamos a dar navajazo limpio. Un saltito. Increíble. Vale. Voy a hacer la del Resident Evil 1. Unos disparitos y rematamos con Titi, con cuchillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no he cogido la foto? Algo me ha pasado porque la foto la debería tener ya, ¿eh?
¿Por qué no la tengo? Me cago en mi vida, ¿eh? ¿Por qué no tengo la foto? ¿Dónde cogimos la foto? ¿No era la sala de... No, aquí, mira. Foto misteriosa. Ahora. Bueno, al menos hemos aprendido bastante del juego, ¿eh? O sea, ni tan mal, ni tan mal. Me estoy convirtiendo en una persona... Sí, sí, sí. Si sí, sí era la chimenea, mine, pero es lo que digo. Tenía que coger la foto... Va que se me desbloquee eso, ¿de acuerdo? Ya que tengo, vamos a guardar. Tengo espacio en el inventario para coger cosas. Alguno tengo. Ahí está, ¿ves? ¿What? Esteroides. ¿Cómo? Esteroides fortalece la musculatura, incrementando tu salud máxima. El efecto es permanente. Dame, dámelo, papi. Madre mía, siente... ¿Has visto la mano ahí? ¿Cómo siente el poder? Tu salud máxima ha aumentado. Conclusión, si quieres vivir más años, métete esteroides. Abro paréntesis, es mentira, cierro paréntesis. Me da miedo abrir esa puerta de momento. Vale, Chorbis, son la una y... llevamos una hora y 34, ¿vale? Llevamos una hora y 34 de streaming. Mañana es martes, hay que seguir currando, ¿de acuerdo? Son las 12 de la noche. Así que yo, señores y señoras, me voy a dormir. La putada es que no hemos avanzado todo lo que quería, porque, joder, es que lo de no guardar ha sido un fallo, ¿eh? Pero bueno, sé varias cosas ya. Una, sabemos que los monstruos, si se aleja mucho, desaparecen. Y cuando vuelvas a la zona, te meterán un susto de la muerte. Aunque hagan eso, la vida no se reinicia. Por guardar, no hay un respawn de monstruos, ¿de acuerdo? O sea, los monstruos muertos están. Aunque puede que luego, si avanzas más adelante en la historia y vuelves a pasar por una zona, eso te vayan a poner unos monstruos nuevos, ¿de acuerdo? Que solo tienen hecho en anterior Resident Evil. Y que si vamos full pistolas, no nos van a llegar las balas. Si vamos a full pistola, no nos van a llegar las balas. Tenemos un problema de ganzúas también. Bastante interesante. Y que a estos monstruos vamos a tener que hacer un poco o full cuchillito o un par de tiritos y luego rematar con cuchillo, porque si no es que la munición no nos da ni de puta coña, más con la puntería que tengo yo, menos aún. Así que nada, Chorbis, lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado. Mañana no hay streaming, ¿vale? Mañana tengo torneo de Total War, así que os veo el miércoles, ¿de acuerdo? Con Resident Evil. Venga, buenas noches.